chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la Reni Online. Estoy súper emocionada por compartir una vez más con ustedes y hoy vamos a estar celebrando un día súper especial, el Día de la Amistad. Estamos acompañadas de unos invitados increíbles que son el doctor Esteban, la profe Bea, la profe María Liz, la profe Tami, la profe Anaí y los pastores Gerardo y Sara. Pero antes tenemos que empezar orando, así que vamos a juntar nuestras manitos, vamos a cerrar los ojos y repetimos. Papito Dios, te damos gracias por este maravilloso día que nos das. Te pedimos que nos acompañes en este episodio nuevo. Gracias, amén. Entonces nos levantamos, nos ponemos las pilas y le adoramos a Dios. Hoy venimos delante de la presencia del Señor con alabanza, con gratitud, y vamos a hacerle fiesta aquí nosotros o en tu casa. Unámonos para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor, yo me rindo todo. Todo mi corazón. ¡Hey! Alabamos. Se va toda opresión. Quitas la opresión. Nuestro Dios es bueno. Ahí en tu casa, decí conmigo: Dios es bueno. Más fuerte: Dios es bueno. En Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Dios, los planes de Él, son de bien y no de mal, para darnos lo que estamos esperando. ¿Qué estás esperando? Yo te animo, yo te desafío. Espera algo grande del Señor esta semana. Mientras le estás alabando, Él está abriendo los cielos sobre tu vida. Alabale con todo tu ser. Él pone anillo nuevo, Él pone vestido, Él pone calzado en tu vida. Es tiempo que los hijos vengamos a su presencia para alabarle, para exaltarle, para bendecirle.
así es su nombre. La guerra. ¡Aleluya! Continuando con nuestra programación, ahora tenemos nuestro bloque de preguntas y respuestas. ¿Sabías qué? Con el doctor Esteban. Vamos a ver quién de todos ustedes es capaz de responder cada una de sus preguntas. ¿Qué tal, chicos? Gracias, profe Yanni, por el espacio. Bienvenidos a esta nueva sección de ¿Sabías qué? Salud. Vamos a hablar de temas relacionados a la salud. Yo soy el doctor Esteban Castro. Pueden mandar sus preguntas, pueden lanzar sus temas que quieran hablar en esta sección. En este momento yo les traigo a un amigo para poder conocerle. Un elemento que abunda en nuestra naturaleza, que abunda en nuestra casa. Pero antes de hablar de nuestro tema, quiero que ustedes me puedan adivinar de quién vamos a hablar. Tengo una pequeña adivinanza en donde ustedes van a tener 5 segundos para poder saber de quién amiguito vamos a hablar el día de hoy. En pantalla va a aparecer nuestra adivinanza. Tú eres rey, cantaré, cantaré por siempre. ¿Ya tienen idea de quién es nuestro amiguito del cual vamos a hablar el día de hoy? Les voy a dar 3 opciones, 3 pistas donde ustedes van a tratar de adivinar de quién vamos a hablar. El número 1 puede ser el agua. El número 2 puede ser el fuego. O el número 3 puede ser el aire. ¿De quién estamos hablando en la adivinanza? A ver, ¿ustedes me pueden decir? ¡Exacto, chicos! Estamos hablando del agua. Hoy les voy a presentar a este elemento que abunda en nuestra naturaleza y que trae muchos beneficios para la salud. La primera característica que les quiero enseñar el día de hoy es cómo se conoce al agua en el mundo científico. A ver, si ustedes tienen una hoja blanca por ahí cerca, y un lápiz de papel, les voy a enseñar cómo se escribe nuestro elemento que abunda en la naturaleza. ¿Conocen la letra H? ¿Saben cómo escribir la letra H? A ver, en su hoja en blanco van a escribir una H. Luego el número 2 y luego una O al lado. Nuestro elemento científico agua se escribe en la química H2O. Así que cuando les pregunten cómo también se llama el agua en la naturaleza, cómo se llama también el agua en el mundo científico, H2O. Tienen ahí una muy buena información para ustedes. La segunda característica que yo quiero que sepan sobre el agua es ¿para qué sirve el agua? ¿Ustedes saben para qué sirve el agua? ¿Para qué tomamos agua? ¿Para qué sirve el agua a nuestro organismo? ¿Saben qué, chicos? Que el agua a nosotros nos trae energía. El agua es como nuestro combustible en nuestro cuerpo. Nos sirve para que nuestro cuerpo pueda funcionar, se pueda limpiar. Nosotros, todo nuestro cuerpo, tenemos varios sistemas y órganos que necesitan de esa agua para poder funcionar, ¿sí? Así que, ¿para qué sirve también nuestra agua? Sirve como combustible, sirve como limpieza y sirve también como elemento de ayuda para nuestro sistema. Así que tengan en cuenta bien esas características, chicos. Y el tercer beneficio que quiero que ustedes sepan que nos trae el agua es cuánto tenemos que tomar de agua para que todo eso pueda funcionar en nuestro cuerpo.
¿Sabías que el agua nosotros tenemos que tomar mínimo por día 2 litros de agua? 2 litros tenemos que estar tomando para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera correcta. Así que, ¿pero cómo puedo yo adivinar si es que estoy tomando o no 2 litros de agua? ¿Ustedes conocen la botellita de medio litro o conocen un vaso con agua? Tienen que tomar aproximadamente 8 vasos al día para poder decir de que estoy cumpliendo con esos 2 litros de agua. Pero, ¿cómo puedo tomar 8 vasos con agua de una vez? No. ¿Cómo podemos organizarnos para tomar el agua? Podemos estar tomando 3 vasos de agua en la mañana, 3 vasos de agua por la tarde. ¿Y cuánto nos va a quedar para tomar a la noche para completar los 8? 2 vasos con agua. Ahí completamos 8 vasos con agua que vamos a estar metiendo en nuestro cuerpo para que cumpla su función. ¿Y cuál era esa función que les mencioné? La de limpieza y para proveer energía. Así que muy importante, chicos, que tengan en cuenta sobre estas características del agua, que es algo que abunda en nuestra naturaleza. Muy bien, chicos, ya aprendimos sobre las características principales del agua en nuestro cuerpo y qué beneficio a nosotros nos trae. Ahora les traigo un pequeño bonus track para que ustedes puedan aprender. Ustedes saben que en este momento estamos pasando por una situación epidemiológica a nivel nacional y a nivel del mundo entero por la pandemia del coronavirus. Pero yo les traigo 3 aspectos importantes para poder prevenir esta enfermedad. El número 1 es el lavado frecuente de manos. El número 2, el uso de mascarilla. Y el número 3, el distanciamiento físico. ¿Sí? Aprendan bien estas 3 cosas y van a saber que van a poder prevenir esta enfermedad. Vamos a volver a repasar. El lavado frecuente de manos. Hace unos programas atrás, ya el comandante y el doctor Genoma nos había enseñado cómo debemos lavarnos de manera correcta las manos. Así que pueden ver esos capítulos anteriores para poder aprender cómo lavarse correctamente las manos. En segundo término, el uso del tapaboca. No se olviden, chicos, que cuando salimos de nuestras casas o estamos en contacto con otra persona, debemos usar nuestro tapaboca. Nuestro tapaboca es para nuestra protección y para la protección de la otra persona que tenemos enfrente. Y el tercer y último término para poder hacer prevención contra esta enfermedad coronavirus es el distanciamiento físico. En este momento no podemos estar muy cerca del otro. Por el momento vamos a estar en una pequeña pausa, pero por protección. No podemos estar muy cerca uno del otro. Así que siempre mantengan en mente el lavado de manos, el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico para prevenir la enfermedad actual que nos está aquejando, que es el coronavirus. Así que, chicos, muchas gracias por venir a esta sección. ¿Sabías qué? Si quieren hablar de unos temas específicos, manden sus comentarios acá y nos vemos en un próximo ¿Sabías qué? Salud. ¿Pudieron responder las preguntas que tenía el doctor Esteban? Sí que estaban difíciles, pero ahora vamos a ejercitar nuestro cuerpo, vamos a estirarnos bien para arriba, porque a continuación le tenemos a la profe Bea con nuestro Rincón Fitness. ¿Qué tal, chicos? ¿Ya prepararon todas sus cosas? Estamos full para comenzar. Entonces, así como dijo la profe Yanni, ya ejercitamos la mente y ahora vamos a ejercitar el cuerpo. Para eso vamos a comenzar con unos estiramientos. Así que vamos a comenzar. Vamos a contar hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, chicos, del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora también vamos a agarrar para eso un palo de escoba, ya que estamos en nuestras casas, y vamos a hacer esto, el estiramiento. A la izquierda y a la derecha. 2,
3, 4, 5. El otro lado también. 1, 2, 3, 4 y 5. Esto vamos a hacer 10 veces también. Recuerden que algo muy importante, tener nuestra botellita de agua para no deshidratarnos a medida que vamos haciendo el ejercicio. Para eso vamos trabajando nuestro elemento y vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Si tienen una pesita en su casa, vamos a tomar y vamos a empezar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Esto vamos a hacer 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5. También podemos reemplazar, si nos dan una pesita, podemos reemplazar por una botellita que tengamos en nuestras casas para poder seguir con el circuito. También vamos a hacer unos pequeños trotes. De 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5. Chicos, así como sus jugadores tienen una rutina, nosotros también vamos a hacer la misma rutina. Así que tenemos un aro, entonces vamos a comenzar, vamos a hacer 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos y para eso es muy importante también tener nuestra botellita de agua para poder hidratarnos. Para la próxima rutina, chicos, vamos a necesitar una colchoneta y vamos a hacer unos abdominales cortitos. Entonces, para eso vamos a acostarnos, poner las piernas juntas, las manos hacia atrás y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para esta rutina tenemos que hacer 3 repeticiones de 10. Y es importante volver a descansar y tomar nuestra agüita. Chicos, para esta rutina vamos a necesitar unos conos o una botella de plástico cargada con agua. Y vamos a hacer los saltitos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chicos, nuevamente vamos a estar tomando un poquito de agua después del ejercicio. Solamente un poquitito. Y para terminar, vamos a hacer nuevamente nuestros estiramientos. Poner la mano hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Y las piernas también. 1, 2, 3, 4, 5. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Con esto, chicos, hemos finalizado el Rincón Fitness, así que nos vemos el próximo domingo. ¡Chao, chao! Espero que no se hayan cansado porque ahora, a continuación, vamos a tenerle a la profe María Liz con un rincón de manualidades. Quiero que todos se vayan a buscar sus materiales. Yo ya tengo los míos. Así que vamos todos a acompañarle a prepararles unas tarjetas súper lindas a nuestros amiguitos. Gracias, profe Gianni. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a empezar con una hermosa manualidad. Será una tarjeta por el Día del Amigo. Es una tarjeta donde estaremos aprendiendo el proceso para poder desarrollar esta tarjeta. Es una tarjeta decorativa donde podríamos utilizar para poder felicitar al amigo, a la amiga, o podría ser a papá, mamá, pero sin olvidar, chicos, que el mejor amigo que tenemos es Jesús. El proceso para nuestra tarjeta es
tener hojas blancas. Acá tenemos hojas recicladas que tengamos en casa, pero yo elegí la hoja blanca. ¿Qué voy a hacer con esta hoja? Elegir una hoja más larga y otra cortita. ¿Cómo para qué? Para poder, la más larga es para poder colocar los corazoncitos. Esta hoja blanca vamos a estar utilizando de esta forma, pegando los corazoncitos uno encima de otro, hasta que podamos formar esta forma así. Vamos a estar superponiendo los corazones. Acá tengo un tip, porque a veces decimos, ay, no me salen lindos los corazones a mí. Entonces, esta forma, tenemos una hoja rectangular y doblamos esa hoja rectangular y le hacemos como un saltito así, y cortamos, ya que estamos doblando la hoja, cortamos con la tijerita y los corazones nos salen mejor cuando doblamos la hoja y salen así perfectos. Y esos corazoncitos vamos a ir pegando uno encima de otro y los colores que vos quieras te vas poniendo. Una vez que colocamos todos los corazoncitos, la cantidad que vos quieras, elegimos la hoja más cortita para poder pegar así encima y sujetar por la base que yo quiera decorar. En este caso yo hice dos diseños, una más chiquititas, donde yo voy así, deslizando, y acá yo puedo poner por qué es mi mejor amigo, porque me cuida, porque me presta sus juguetes, porque siempre está conmigo, y le puse otro corazón para poder dedicarle para quienes. Y también, a veces papá y mamá, como son nuestros mejores amigos también, podemos, ya que ellos usan mucho la carpeta archivadora, podemos hacerle un lindo decorado para su carpeta archivadora y decirle que no hay un mejor amigo que nuestro papá y nuestra mamá, que nos desean siempre lo mejor. Estos son los dos modelos que hicimos el día de hoy. Espero que te haya gustado y te espero la próxima semana. ¡Chao! ¡Qué lindas las tarjetitas que estuvimos preparando! Yo ya hice un montón para mandarle a todos mis amigos en el Día de la Amistad. Pero a continuación vamos a estar con la profe Tami, que ya tiene dos invitados súper especiales para que nos hablen del plan de salvación. Gracias, profe Yanni. Bueno, chicos, ahora tenemos una historia que contarles con nuestros amiguitos que van a presentarnos el plan de salvación. Así que estemos muy atentos a la historia. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy José y aquí está mi amiguito Georgie. ¡Hola, profe José! ¡Hola, Georgie! ¿Cómo estás? ¡Fantástico! Quiero aprender muchísimo hoy otra vez. Sí, yo también. Por eso hoy tengo una historia que contarte a vos, Georgie, y también a los niños que nos están escuchando. ¡Vamos a escuchar la histeria! Sí, Georgie. Muy bien, Georgie. Entonces todos nos ponemos en silencio para escuchar la historia. ¡La histeria! Un día, Dios creó al ser humano Adán y Eva. Ellos eran sus amigos. ¿Sabías que esos eran sus amigos, Georgie? ¿Y se iban a su casa siempre? Sí, Dios le visitaba a ellos y también ellos se iban junto a Dios. ¡Wow! Pero Dios les dio la libertad de decidir el bien y el mal. Tendrían entonces ellos la libertad de decidir hablar, pensar y hacer lo que querían. ¿Sabes cómo es eso, Georgie? Y cuando vos decís lo que querés, a veces decís cosas buenas y a veces cosas malas. Sí, así mismo. Eso se llama libre albedrío. Y eso nos dio Dios a nosotros los seres humanos para decidir hacer el bien o el mal. Y si hacer el mal se llama meter la pata. Sí, claro que sí, Georgie. Se pasa a meter la pata. Entonces, te sigo contando la historia, Georgie, y también a los niños que nos están escuchando. Ellos sabían que debían hacer el bien porque Dios les dijo que debían hacer el bien. Pero un día vino el diablo y le mintió a Adán y Eva y les dijo que hicieran el mal. ¿Puedes creer eso, Georgie? ¡Qué mal! ¿Y sabes que el diablo lo consiguió?
dejó que Adán y Eva puedan ser engañados por él y pecaran. ¡Qué cochino el diablo! Sí, muy cochino. ¿Y sabes qué es el pecado, Georgie? Y mi mamá hace sopa de pescado y hace pecado de milanesa. No, no es el pescado, Georgie, es pecado. Pecado, no sé yo, profe José. Bueno, te cuento qué es pecado. El pecado es hacer cosas malas que nos alejan de Dios. El pecado representa la oscuridad y Dios es la luz. Es por eso que Dios, siendo luz, no puede estar con la oscuridad, que es el pecado. Pero como Dios nos ama tanto, no dejó que el pecado nos profundizara, nos pisara, así como lo hizo con Adán y Eva, sino que envió a su Hijo Jesús para que pudiera salvarnos. ¡Ah, ya me acuerdo! El pecado ese que te mancha tu corazón cuando te portas mal. Sí, ese que te mancha tu corazoncito. Tu corazoncito te pone todo negro. Ese contaron los pastores la vez pasada. Sí, ¿te acordás de eso, Georgie? Muy bien, Georgie. Jesús vino a salvarnos a nosotros, seres humanos, que fuimos víctimas del pecado, por el pecado que cometió Adán y Eva en un comienzo de la historia. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Sabes qué hizo Jesús, Georgie? Sí, Él vino para dar su vida por nosotros, sus amigos. Sí, muy bien. Él murió por nosotros. ¿Vos sabías que Él tuvo mucho dolor? Y también, aparte de tanto que nos ama, nos dejó su amor, su espíritu y también nos dio la salvación. ¡Wow! Sí, y por sobre todo, Él luchó contra el diablo y lo derrotó. ¡Catapum! ¡Le ganó al diablo! Sí, muy bien, Georgie, así mismo fue. Entonces, ¿qué pasó? Ese pecado que habían cometido Adán y Eva ya no es más, porque Jesús vino y nos salvó del pecado. Y nos limpió todito el corazón. Así es. Entonces nosotros tenemos el perdón del pecado y la vida eterna. ¿Sabes qué es la vida eterna, Georgie? Es cuando viví mucho tiempo, siempre, 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 y ya no te sale arruga. Sí, muy bien, Georgie. Cuando vivís mucho tiempo, pero no morís tampoco. Entonces no existe la muerte cuando hay vida eterna. Y eso solo conseguimos con Jesús, que vino a darnos la salvación y la vida eterna. ¿Sabían eso, chicos? ¿Y sí, Georgie? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Jesús es el superhéroe y el superamigo. Así es, Georgie. Jesús quiere ser nuestro amigo y que confiemos en Él. Pero no primero debemos aceptarlo como Señor y Salvador, porque dio su vida por nosotros para que podamos ser salvos. Y qué mejor regalo de amistad nos dio, su amor y salvación. ¿Verdad, Georgie? Sí, el mejor regalo. Así es. Entonces, esta historia es muy importante que entendamos del amor que tiene Dios hacia nosotros. ¿Y qué podemos hacer nosotros para tener el perdón de nuestros pecados y tener la salvación y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Es hacer esta pequeña y corta oración. ¿Te animas a hacer, Georgie, con nosotros? Sí, 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 sí. ¿Y ustedes, chicos? Ustedes también, chicos, en sus casas. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a repetir esta oración. Sí. Después de mí. Padre Dios. Padre Dios. Gracias por el hermoso regalo de la vida. Gracias por el hermoso regalo de la vida. Y la salvación que nos diste. Que nos diste. Por tu Hijo Jesús. Por tu Hijo Jesús. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Por los pecados que cometimos. Todos mis pecaditos. Y ayúdanos a no volver a pecar. Ayúdame para no volver a pecar nunca más, nunca, nunca, nunca. Te recibo como Señor y Salvador. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¡Amén! ¡Amén! Muy bien, Georgie. Muy bien, chicos. Esta oración es muy importante para todos nosotros. Así que ahora en adelante vamos a tener a Jesús de nuestro lado como nuestro mejor amigo. ¡Nuestro super amigo Jesús! Así es. ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, 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 chao!
Me encantó el segmento con la profe Tami y sus amigos que nos estaban hablando del plan de salvación, pero ahora vamos a tenerle a una invitada súper especial. Ella es la profe historiadora de Ciudad del Este, Anaí Soto. Nos va a estar contando el origen del Día de la Amistad. Mira un poco, yo no sé por qué celebramos el Día de la Amistad el 30 de julio y con ella vamos a aprender. Y después vamos a estar con los pastores aprendiendo un poquito sobre la palabra en Juan 15:13. Así que presten mucha atención a lo que sigue. Buenos días, chicos. Mi nombre es Anaí Soto Vera. Soy profe de historia y escritora. Y hoy me toca compartir con ustedes un poquitito acerca de la historia, valga la redundancia, del Día de la Amistad. Seguramente alguna vez te preguntaste cómo, a quién se le ocurrió eso. O sea, fue una excelente idea, pero vamos a ver un poquito cómo nació eso. Bueno, me imagino que estarás pensando que este año el Día de la Amistad va a ser un poco raro. Entonces, ya que es raro, vamos a hacerlo raro del todo. Y te voy a contar que de dónde salió el Día de la Amistad, cómo nació. El 30 de julio de 1958, un grupo de amigos se dio cuenta que había Día del Árbol, Día del Ahorro, Día de mil cosas, pero no había Día de la Amistad. Entonces, a ellos se les ocurrió organizar una semana entera de celebración a la amistad. Entre ellos había uno que se llamaba Artemio Bracho, que estaba tan entusiasmado con esa idea y vivía en una ciudad muy, muy chiquitita que se llamaba Puerto Pinasco, que decidió juntar a todos sus mejores amigos para celebrar esa semana y repartir esa idea por toda la ciudad. Pero para ellos la ciudad no era suficiente. Entonces comenzaron a hacer gestiones para que el gobierno declare a nivel nacional el 30 de julio Día de la Amistad. Recién 6 años después de que ellos tuvieran esa idea, lograron que el Ministerio de Educación declare el 30 de julio, a partir de 1964, el Día de la Amistad. Tardaron muchísimos años más y comenzaron a pedirle ayuda a todos sus amigos de otros países. Y recién en el 2011 lograron que la Organización de las Naciones Unidas se dé cuenta que era sumamente importante la amistad para poder enfrentar todos los problemas que tiene el mundo. Porque necesitamos amigos que nos protejan, que nos entusiasmen, que nos animen, que nos consuelen para poder enfrentar todos los problemas que tiene la humanidad. Entonces, a partir del 2011 se declaró el 30 de julio el Día Mundial de la Amistad. Y eso no es casualidad, sino que ellos estaban haciéndole un homenaje a este primer grupo de amigos que propuso, al Dr. Bracho y a sus amigos de Puerto Pinasco. Me imagino que en esto que te conté te parece novedoso, pero no quita que sigue siendo un Día de la Amistad muy raro, sin amigo invisible y sin bocaditos en la escuela y como que no te vas a ir a la casa de tus amiguitos. Entonces, tengo otra cosa que me parece que te va a ser más útil. Jesús tenía un amigo, muy muy amigo de él, que se llamaba Juan. Y ese amigo, que era muy cercano a él, escribió en la Biblia una frase que es muy hermosa, que dice que el verdadero amigo es capaz de dar todo por los amigos, y en especial dar su vida. Entonces, ese versículo tiene algo muy importante, tiene una pequeña joya que es tu regalo de este año del Día de la Amistad. En Jesús tenés a tu mejor amigo, el amigo que te protege, que te consuela, que te comprende, el amigo que te motiva a buscar un mundo mejor, el amigo que te ayuda a lograr tus sueños. Yo sé que este año vas a extrañar a tus amigos, que probablemente no vas a ver a los primos y no vas a poder ver a los amiguitos de la escuela dominical. Pero Jesús comprende tu dolor, Él es quien te consuela. Y hoy nos toca amar a nuestros amigos de lejos, pero gracias a Dios nuestro mejor amigo no está lejos, está a una oración de distancia. Solo tenés que
cerrar tus ojitos y en un lugar calladito donde nadie te vea, contale a Jesús lo que estás sintiendo. Él sabe lo que estás pasando. Él mejor que nadie puede consolarte. Artemio Bracho encontró en sus amigos de Puerto Pinasco la fuerza para organizar y luchar durante toda su vida hasta que el día de la amistad sea el 30 de julio. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es ese sueño perfecto que Jesús puso en tu corazón? ¿Sabes qué? A pesar de estos días raros y difíciles y que nos extrañamos mucho, Él tiene la clave para sostenerte, porque Él te entiende y Él te ama. Te ama a tal punto que si fuera necesario, Él volvería a dar su vida por vos. ¡Wow! Eso sí que es ser amigo. Espero que esta historia que te conté te sirva, pero más que nada espero que cuando estés triste la próxima vez te acuerdes que tu mejor amigo está contigo, que tu mejor amigo es Jesús. Ah, gracias, profe Anaí, por esta hermosa enseñanza. Hoy, pastora, hemos aprendido de dónde nació, cómo se fundó el Día de la Amistad. Me encanta saber que el Día de la Amistad nació aquí en nuestro país, en Paraguay, en un puerto, decía la profe, llamado Puerto Pinasco. Sí. ¿Y puedo contar algo, pastor? ¿Cómo no, pastor? En ese lugar nací yo. Con razón lo que sos muy amistosa, pastora, vos habías sido. Gracias a Dios, porque al doctor Artemio Bracho, nos contaba la profe, se le ocurrió la brillante idea de celebrar un día con sus amigos, y nosotros tuvimos la magnífica oportunidad hoy de escuchar y de aprender de realmente de dónde y cómo nació esta fecha que siempre lo celebramos el 30 de julio, pastor. Así mismo, y el programa estuvo también espectacular, pastor. Todo, todos los bloques, realmente, todo lo que hoy hemos aprendido realmente ha sido un programón. Hemos disfrutado de todo lo que Papito Dios hoy tenía preparado para nosotros. Y nuestra enseñanza hoy se encontraba en donde, pastora, en San Juan, capítulo 15, versículo 13, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén. Y me gustó cuando la profe Anaí dijo que es cierto que va a ser una celebración diferente, pero ¿saben qué? Nosotros por la cuarentena. Pero ahí en casa igual podemos disfrutar con nuestros amigos. Mm. Una llamada telefónica de repente, o un saludito tal vez a través del celular, podemos disfrutar y tener. Por el Zoom tenemos también. Exacto, tener una linda celebración del Día de la Amistad. Por sobre todas las cosas, hoy nos queda la enseñanza, pastor, sí, de que Jesús es nuestro mejor amigo. ¿Qué hizo Él? Murió por nosotros. Dio hasta su vida por cada uno de nosotros. Entonces, realmente damos gracias a Dios. Muchísimas porque gracias. Podemos nosotros celebrar. Gracias a Dios porque tenemos amigos. Y lo más tremendo de todo es que Jesús es nuestro mejor amigo. ¿Qué te parece, pastor? Así oramos. Así es. Y le damos gracias a Dios porque tenemos buenos amigos y por el amigo de los amigos que es Jesús. Y damos gracias a Dios, pastor, también por cada profesor de la Reni, porque cada maestro, cada maestra, sí, es amigo de los niños que están en la red de niños. Así que hoy agradecemos por la vida de nuestros maestros, que son nuestros amigos. Así mismo, pastora. Entonces vamos a orar. Mira un poco qué lindo que es. Esa es nuestra foto, nos dijeron a nosotros. Me dijeron que somos nosotros, sí, y me encanta. Muy amiguitos. Oramos, pastor. Bueno, oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso programa. Te damos gracias por nuestros amiguitos que nos están mirando al otro lado de la pantalla. Les bendecimos y te pedimos para que les ayude a ser buenos amigos. Amén. Y te pedimos también, sí, sí, Señor, que siempre, siempre, siempre estemos en amistad contigo, sí, nuestro, sí, amado Señor Jesucristo, porque tú eres
nuestro mejor amigo. Amén. Te damos gracias una vez más. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abrazo, beso a la distancia y nos vemos el próximo domingo a las 9:00 y a las 18:00. No te pierdas. Ahí te esperamos. Chau, chau. Estamos cerrando este programa donde festejamos el Día de la Amistad. Chicos, recuerden que el 30 de julio es el Día de la Amistad, así que llámenles a sus amigos, mándenle un montón de saludos. Nosotros nos vamos a seguir reencontrando el próximo domingo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Compartan este video, denle like, suscríbanse al canal de la iglesia, comenten y nosotros nos despedimos con esta alabanza.